un entrenamiento más de Deporte UNAM. Soy Emanuel Ortiz, entrenador de voleibol de la Escuela de Extensión. El día de hoy haremos unos ejercicios y un entrenamiento respectivo al voleibol, pero primero que nada vamos a calentar. Bien, mientras se empiezan a conectar, voy a empezarles a hablar de lo que es el voleibol en UNAM. Bueno, el voleibol en UNAM tiene una escuela de extensión donde no necesariamente se tiene que ser universitario y se puede ingresar y participar en los equipos deportivos, ¿ok? De secundaria y de primaria. Bien, entrenamos martes, jueves y viernes de 4 a 6 de la tarde, ¿ok? Los sábados tenemos algunos partidos. Pero bueno, eso es una introducción pequeña, por si gustan en algún momento que termine nuestro confinamiento, ingresar, adelante, las puertas están abiertas para todos, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar a hacer movimientos articulares. Recuerden, esto es importante antes de hacer cualquier ejercicio, sea el que sea, ¿ok? Las articulaciones nos ayudan a poder movernos para donde queramos. Bien, ahora vamos a iniciar de la cabeza hacia los pies, ¿ok? Iniciamos, respiramos y movemos cabeza, adelante y atrás, adelante, atrás, ¿ok? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio ahora hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿ok? Tocamos nuestra oreja con nuestro hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora vamos a hacer círculos con nuestros hombros, ¿ok? Nuestra articulación del hombro, importante. Vamos a iniciar adelante los dos círculos muy grandes, muy, muy grandes. ¿Ok? Círculos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alto. Ahora vamos a hacer círculos, pero la dirección va a ser hacia atrás, ¿ok? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora lo que vamos a hacer es un círculo hacia adelante y un círculo hacia atrás intercalando nuestros brazos. Brazo derecho va a ir hacia adelante, brazo izquierdo va a ir hacia atrás, ¿ok? Vamos, uno, iniciamos brazo derecho y el otro va a ir hacia atrás, ¿ok? Coordinamos, al final de cuentas nuestros brazos se unen a la altura de nuestra cabeza o de nuestro pecho, ahí se unen, se cruzan, si se dan cuenta. ¡Excelente! Bien. Ahora vamos a cambiar un poco la coordinación. Ahora el brazo izquierdo va a ir hacia adelante y el brazo derecho va a ir hacia atrás, ¿ok? Sale, izquierdo y hacia atrás. Ay, perdón, me equivoqué. Izquierdo, hacia adelante y brazo hacia atrás, ¿ok? Brazo hacia atrás. Y aquí estamos. Aquí estamos, coordinando. Es un poco complicado, pero cuando lo llegamos a dominar, es padrísimo poder hacer este tipo de ejercicios. Bien hecho. Ahora lo que vamos a hacer es saludarnos como si estuviéramos en algún parque saludando a alguien, pero ojo, en lugar de hacer este movimiento, vamos a hacerlo con los dos brazos, ¿ok? Uno y uno, ¿ok? Aquí, los dos brazos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Excelente! Ahora lo que vamos a hacer es un movimiento como de un robot. O como de un braille muy, bueno, un poco famoso, entonces vamos a hacer este movimiento. Nuestro brazo de acá va a ser como un robot, que se cae, que ya no tiene mucho movimiento, y este va a seguir saludando, ¿ok? Sale, aquí nos mantenemos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Excelente! Ahora cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es círculos con nuestras muñecas. Círculos, círculos, círculos. Mantenemos en círculos.
Exacto. Amplios los círculos. Amplios, amplios, amplios. Lo más que podamos. Lo más amplio que puedan ser esos círculos. Muy bien. Excelente. Alto ahí. Ahora lo que vamos a hacer es intercalar. 4 y este pulgar así. ¿Ok? Coordinando, coordinando. Mantenemos coordinación. Mantenemos la coordinación. Está súper fácil. Quien no pueda hacerlo sin ningún problema, hace este ejercicio. Pero los que sí puedan, iniciamos con este. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Vamos muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es nuestro tronco, lo vamos a girar a la izquierda y a la derecha, ¿ok? Entonces, mantenemos una abertura de nuestros pies considerable y comenzamos. Derecha, izquierda, ¿ok? Giramos, giramos, nos mantenemos, nada más giramos. Ahorita estamos haciendo movimientos articulares, ¿ok? Donde intervienen todas nuestras articulaciones que nos dan movimiento. Si se dan cuenta, ya, útil, ya, trabajamos la articulación del cuello, de los hombros, del codo, de las muñecas y las articulaciones de los dedos. Ahorita estamos trabajando con la articulación de la cadera, ¿ok? Perfecto, alto ahí. Ahora vamos a comenzar a tomar nuestra cintura o nuestras manos y vamos a hacer círculos, círculos, círculos grandes, círculos. Bien hecho, círculos, lo más que puedo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es flexionar y extender nuestras rodillas. Flexiona, extender esas rodillas que duelen muchísimo en algunas ocasiones. A mí en este momento me duele mucho la rodilla izquierda, pero bueno, vamos a seguir trabajando. A pesar de todo, si sienten que les truena algún hueso, ahorita al momento de calentamiento, no se preocupen, no se alarmen. Es a veces normal, ¿ok? Por algunas posturas que llegamos a tomar y ahorita que las empezamos a mover, normalmente se acomodan, ¿ok? Si les mantiene doliendo o tronando durante un determinado tiempo, les recomiendo que visiten un médico. ¿Ok? Bien hecho, alto ahí. Ahora nos vamos a colocar como si fuéramos un pingüino y vamos a hacer flexión y extensión. ¿Ok? Si fuéramos un pingüino, flexión y extensión. Mismo movimiento en diferente ángulo de posición de las piernas. ¿Ok? Como pingüinos, podemos colocar las manos aquí, arriba, acá enfrente, como nosotros queramos. ¿Ok? Aquí estamos. Excelente. Muy bien, creo que lo estás haciendo bastante, bastante bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Excelente! Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio en el cual nuestra cadera va a colaborar. Vamos a mantener sobre un pie y vamos a empezar adelante, atrás, adelante, atrás. ¡Excelente! Aquí estamos involucrando músculos como el glúteo y el cuádriceps, ¿ok? Al momento que va al frente se contrae, al momento que va atrás el glúteo, ¿ok? Nos mantenemos sobre un pie, manténganse. Eso es, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora vamos a cambiar de pie y vamos. 1, 2, 3, mantengan el equilibrio, eso es importante, no nos vayamos a caer, ¿no? ¿Ok? Vamos a mantenernos. Si nos llegamos a intentar caer, metemos nuestro pie rápido, ¿ok? 9, 10, muy bien, excelente, aplausos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser punta talón. ¿Qué es punta talón? Vamos a hacer puntitas y talones, ¿ok? Punta talón, punta talón, punta talón. Punta, talón, ¿ok? Me mantengo aquí, mantengo. Punta, talón, punta, talón, punta, talón, ¿ok? Van a sentir dolor aquí, atrás. Esto se le llama lo que son gemelos. O también se le conoce como las pantorrillas. Es normal el dolor cuando hacemos
este movimiento, que normalmente lo ocupamos para correr, para desplazarnos. ¿Ok? Excelente, muy bien. Ahora que hemos terminado con nuestros ejercicios de movilidad articular, antes de que se me olvide, les diré qué son los objetos que vamos a ocupar hoy o los medios que ocuparemos. El día de hoy ocuparemos un balón de voleibol. Si no tienen un balón de voleibol, pueden ocupar una pelota o también pueden ocupar un globo. La verdad yo no encontré pelota, pero pueden ocupar un globo o una pelota. Vean, ¿cuál cae más rápido? Pues la pelota, obviamente, por el peso. El globo es un poco más ligero, pero también nos ayuda mucho para el movimiento que queremos hacer y reforzar, que es el fundamento de voleo y de golpe bajo. Bien dicho. También no olviden que ocuparemos un tapete o también puede ser una cobija, una toalla, lo que ustedes quieran que se pueda colocar en el piso. De preferencia que sea un tapete para hacer ejercicio. ¿Ok? Pero bueno, ya no los distraigo más con ese comercial aburrido. Ahora vamos a movernos un poquito más. Ahora lo que vamos a hacer es una estrella. ¿Qué es una estrella? Vamos a aplaudir y vamos a ir hacia abajo. Este ejercicio es muy, muy importante, ¿ok? Entonces, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. Venga, mantenemos, tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente. Ahora vamos a abrir y intercambiamos, ¿ok? Sale, vámonos. Mantenemos. Aquí mantenemos. Aquí mantenemos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Excelente. Ahora lo que vamos a hacer va a ser: elevamos rodilla, elevamos otra rodilla, ¿ok? ¿Sale? Nos mantenemos aquí. Podemos tocar las rodillas. ¿Sale? Mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora lo que vamos a hacer es llevar el talón al glúteo, ¿ok? Aquí. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Ahora vamos a toco punta y toco punta, ¿ok? Sale, vámonos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos por 15, 11, 12, 13, 14, 15, muy bien, excelente. Ay, me he sofocado un poco, pero bueno, yo creo que vamos por buen camino. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillito, sencillito. Ahora lo que vamos a hacer son los ejercicios de estiramiento, ¿ok? Vamos a estirar un poco. Entonces, mantenemos nuestro compás ligeramente abierto, amplitud de pies, y bajamos. Inhalamos, bajamos. Antes de bajar, exhalo. Puedo respirar, ¿eh? Puedo respirar. 4, 5, 6, 7, 8. ¡Excelente! La gente de gimnasia debe conocer mucho de estos estiramientos, los hacen muy seguido. Ahora vamos a flexionar y nos mantenemos aquí. Eso es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente, cambiamos de pierna y nos mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora lo que vamos a hacer va a ser jalar y estirar nuestro glúteo. Aquí nos mantenemos.
Excelente. Manténganse. Manténganse. Muy bien. 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora vamos a cambiar. Aquí y mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora vamos a elevar ligeramente nuestra punta del pie y vamos a tratar de tocarla. Esta pierna permanece completamente con la planta en el piso. Esta otra y tratamos de tocar. ¿Ok? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sientan cómo se estira la parte del gemelo. Ahora vamos por el otro. Y aquí nos mantenemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora lo que vamos a hacer es ir hacia atrás ligeramente. Nuestra espalda alta va hacia atrás. Nuestra pelvis o nuestra pancita sale hacia enfrente. Y aquí nos mantenemos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora, para terminar de nuestro calentamiento, que ya se alargó bastante, vamos a jalar nuestro. ¿Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio ahora en este ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, chicos. Ahora vamos a comenzar de equilibrio. Son súper básicos, todo el mundo puede hacerlos. Eso es lo que me agrada de estos ejercicios. Posteriormente haremos uno que otro ejercicio en el tapete y comenzaremos con ejercicios enfocados en el voleibol, ¿ok? Sale. Ahora lo que vamos a hacer es colocarnos sobre un pie. Todos nos podemos colocar sobre un pie. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir. Cuando abrimos, tocamos punta, regresamos y nos quedamos, ¿ok? Abrimos, tocamos punta, regresamos y nos quedamos completamente estiraditos, ¿ok? Súper fácil. Vamos, vamos a hacer 20 veces este movimiento. Un pie y un pie, ¿ok? Sale, vamos. Toco punta 6, abro, toco punta 7, abro, toco punta 8, punta 9, abro, toco punta 10, abro, toco punta 11, abro, toco punta 12, abro, toco punta 13, abro, toco punta 14, abro, toco punta 15, abro, toco punta 16, abro, toco punta 17, abro, toco punta 18, abro, toco punta 19 y abro, toco punta. Muy bien, excelente. Podemos hacer ligeros movimientos aquí de rodillas, flexiones de rodillas ligeritos para descansar nuestros músculos. Muy bien, estoy seguro de que lo han logrado. Ahora vamos a hacer otro. Yo sé, espero les agraden mis ejercicios de equilibrio. Y vamos a elevar nuestra rodilla y vamos a colocarnos de esta manera. Subimos, pero ojo, cuando subamos nuestros brazos, esta pierna hace una extensión y regresa cuando nosotros bajamos, ¿ok? Va el ejemplo. Aquí, aquí y aquí. ¿Ok? ¿Se dieron cuenta? Muy esquematizado. Entonces, vamos a hacer. Levanto, bajo. Levanto, bajo.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¡Ay, excelente! Me cansé un poco, ¿eh? De verdad. Este ejercicio es un poco cansado, pero me agrada porque... Y nuestra fuerza en cuádriceps. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser un ejercicio que igual, tal vez lo conocen, lo vamos a colocar en esta manera y vamos a ir adelante, juntamos pie, ¿ok? Ahora, juntamos, dos, tres, juntamos, cuatro, juntamos, cinco, juntamos, seis, juntamos, siete, juntamos, ocho, juntamos, nueve, juntamos, diez, juntamos, once, doce, juntamos, trece, juntamos, catorce, juntamos, quince, juntamos, dieciséis, juntamos, juntamos y 20, juntamos. Excelente, me agradó. En gimnasia todos los ejercicios sirven para todos los deportes, eso es algo que hay que entender. Tal vez unos en menor cantidad que otros, pero todos son funcionales de alguna u otra manera, se dividen en generales y específicos. Pero bueno, no les hablaré del entrenamiento, qué flojera. Ahora lo que vamos a hacer es colocarnos en nuestro tapete. Espero todos hayan traído su tapete, todavía podamos tener un poco de aire, ¿ok? Ya voló mi globo, pero entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero que nada, voy a colocarme en posición y voy a mantener una posición de lagartija, que es esta, aquí en mi tapete. Lo voy a soportar durante 15 tiempos, ¿ok? 15 tiempos me mantengo, ¿ok? ¿Listos? Comenzamos. 2, 1, sale. Y aquí me mantengo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. ¡Excelente! Ahora, ya que trabajé en quedarme aquí como si fuera... se le conoce como cuadripedias, pero avanzamos. Esta es posición de lagartija. Vamos a cambiar a trabajar la parte del abdomen, ¿ok? Vamos a trabajar el abdomen. ¿Cómo lo vamos a trabajar este? Muy fácil. Vamos a flexionar. Bajamos, subimos, abdominal fácil, que no me agradaba, pero bueno, vamos a hacerlo, ¿ok? Sale, vamos. 1, 2, son 15, ¿eh? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Excelente! Ahora, un climber es cuando tu rodilla se flexiona y va hacia donde está. Puede ser el climber cruzado o puede ser directo. Hoy lo vamos a trabajar un
trabajarlo. Cruz. 2, 1, sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente. Ahí estamos trabajando dos músculos diferentes. La parte de la posición para nuestros brazos y la parte de nuestro abdomen al momento de flexionar y extender. Bien, tomen un respiro, inhalen, mantenemos, exhalamos. Excelente, otra vez, inhalen, mantenemos, exhalamos. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos que fortalecer nuestra espalda baja. Va a decir, ¿pero para qué? La espalda baja es muy importante porque es la que sostiene nuestra parte superior con nuestra parte inferior. Eso es muy importante, siempre tómalo en cuenta, ¿eh? Es por eso que necesitamos que nuestro abdomen esté fuerte y trabajado. Entonces, ¿cómo podemos trabajar nuestra zona lumbar? Un famoso Superman con brazos al frente. Vamos a hacer ese. Si nos cansamos, podemos. Iniciamos, son 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dato interesante. Procuro mantener completamente cerradas y también. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora vamos a bicicleta, ¿ok? Como movimiento de bicicleta, si no tenemos una, obviamente, movimientos nada más. Nos vamos a colocar en nuestro tapete, acostados, respiro y voy a empezar a hacer movimientos de pedaleo. Aquí, imagínense que estamos en la playa y empezamos a pedalear. 1, 2, 3, me imagino acá la playa, el sol, la arena, el mar, muy bien. Aquí, tranquilos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y me levanto. Bastante sencillo, bastante bien. Algo bastante fructífero. Ahora lo que vamos a hacer es iniciar con lo que más nos gusta, que es con el balón. Recuerden, si no tienen balón, pueden ocupar un globo o un mini globo. Mientras podemos hidratarnos, no tomamos agua, nos hidratamos un poco. ¿Ok? Tengo mi globo, tengo mi balón. ¿Ok? Mientras voy colocando mi tapete, si es. Lo voy colocando de una manera dobladita, donde pueda colocar mis rodillas y no me lastime con el piso, es bastante doloroso, yo lo entiendo. ¿Ok? Bien, ya me hidraté, coloco en el piso mi tapete para mantenerme en él, mis rodillas las coloco, no importa que mis pies vayan de fuera, la verdad, eso no tiene nada que ver. Voy a explicarlo con balón primeramente y luego con el globo. Ejercicio fácil, lo hemos hecho, lo hicimos la clase pasada, si no busquen, no recuerdo qué fecha, pero fue martes, ¿ok? Hace 8 días. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Otra vez, vamos a hacer una pequeña introducción por los que no estuvieron la clase pasada. ¿Cómo tengo que sostener para hacer un voleo? El voleo es un fundamento del voleibol, que el cual nos sirve para acomodar, hacer alguna que otra defensa, ¿ok? Pero es de control de balón. ¿Cómo voy a agarrar? Voy a agarrarlo con las puras yemas de mis dedos, ¿ok? Yemitas de dedos, ¿cuáles son? Pues nuestras puntas de los dedos, donde está nuestra uña, atrásito. Ahí está. ¿Ok? Entonces, la agarro, no sé si han
de los supermercados, que son de agarrar los muñecos. Pensemos que nuestras manos son unas garras que van a agarrar un balón. ¡Fum! Lo sostengo. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Tengo un triángulo que se forma aquí. Súper, súper fácil, ¿ok? Entonces, ese triángulo que se está formando nos va a ayudar para darle forma a... Entonces, con las puras yemas voy a extender brazos y agarrar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Puras yemas, brazos y agarrar, ¿ok? Como si fueran arañitas. Con las arañas que tengo mis yemas, que se forme este circulito, subo a la altura y cacho, ¿ok? Por eso estamos hincados, ¿ok? Lo permite, pero lo vamos a colocar. Hincaditos, agarramos balón. Aquí subo, agarro. Extensión completa de codos, extensión completa. Completo, extiendo brazos lo más que puedo. Ese es el ejemplo con el balón. Los que tengan balón, continúen haciéndolo. ¿Qué pasa con el globo? El globo pasa similar. Agarro mi balón y hago el movimiento. Y otra vez, lo cacho y lo... Y otra vez, con puras yemas, ¿eh? Lo cacho y lo aviento, ¿ok? El globito yo creo que todos lo pueden conseguir. Entonces, agarro balón. Lanzo, cacho. Que este dedo gordo quede de frente, ¿ok? De frente. Aquí y aviento, ¿ok? Que mis manos cuando salgan, pensamos que estamos sosteniendo el mundo. No se nos vaya a caer el techo o algo así. Lanzamos y aquí nos mantenemos, ¿ok? A eso se le conoce como friseo. Friseo es lanzar y mantener esta postura. Este movimiento, este último movimiento es el friseo. Entonces... Agarro balón, lanzo. Agarro balón, lanzo. Espero hayan hecho bien este ejercicio. Ahora, para reafirmarlo, lo vamos a hacer, pero ya no lo vamos a cachar. Lanzamos y otra vez. Vamos a hacer 15 repeticiones. Espero no les cueste tanto trabajo. ¿Ok? Una... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Facilito, facilito. Yo sé que lo hacen muy rápido. Nosotros aprendemos muy rápido. Pero sí, ¿ok? Vean el ejercicio primero y ya después lo ejemplifiquen. Pero bastante bien. Espero les esté funcionando y lo estén haciendo muy, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, pues ahora vamos a meterle un poco más de dificultad a ese ejercicio. Vamos a botar nuestro balón y vamos a bolearlo. Entonces, botamos, subimos nuestro balón, ¿ok? Niños y niñas que estén en casa, no les perjudique, pueden botar. Abajo me meto, ¿ok? Boto. Me meto abajo y lo elevo, ¿ok? En mi caso, la verdad estoy bastante, no estoy tan grande, pero pues no quepo en mi casa. Yo creo que la tuvieron que hacer un metro más alta, yo creo. Pero bueno, boto y subo balón, ¿ok? A la altura de la cabeza. La frente, por mucho ya en la frente, pero si no aquí en la altura de la cabeza. Ejercicio de otra semana, no se nos complique, algo que quiero mostrarles, ¿ok? Entonces... Botamos balón, subimos, ¿ok? ¿Sale? Botamos balón, subimos. ¿Qué pasa cuando nuestro... Lejos, no podemos hacer de aquí abajo. Lo vuelvo a agarrar. ¿Ok? Va, boto y subo balón, ¿ok? Sale. Vamos ahora. Ahora, ¿qué pasa con los que tienen globo? Pues no, pues ni cómo. Entonces, lo que vamos a hacer es lanzar, subir y cachar. Lanzo globo, subo.
Sale. Vámonos. 15 repeticiones. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente, muy bien, vamos bastante, bastante bien. Ahora, vamos a trabajar los dos ejercicios. Otra vez volvemos a algo de voleo. Pero por el momento, vamos a cambiar, nos vamos a sentar, ya hasta me dolieron las rodillas. Nos vamos a sentar y vamos a trabajar algo que se le conoce como golpe bajo, ¿ok? ¿Cómo es la técnica del golpe bajo? Mano al frente, mano hábil al frente. En mi caso es la mano derecha, mano al frente y encima la mano izquierda. Como si jugáramos a golpear un poco nuestra manita y nuestro pulgar va a juntarse con el otro de manera que esta parte quede completamente plana, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este momento vamos a empezar a introducirnos al golpe bajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a lanzar nuestro balón y lo vamos a golpear con nuestro antebrazo y lo cachamos. Golpeamos, cachamos. Golpeamos, cachamos, ¿ok? Vamos a hacer 15 repeticiones con derecha, 15 repeticiones con mano izquierda, ¿ok? Procuren que no se vaya para otros lados, ¿ok? Vamos a procurar mantener nuestra mano y que nos golpee en nuestro antebrazo. Con el globo, la verdad, está igual, muy sencillo. Mano al frente, golpeo con el globo, con el antebrazo. ¿Cuál es la diferencia? El globo duele menos. Mucho cuidado, chicos, los que sean muy pequeños, hablo de 6, 7 años, este ejercicio es un globo, ¿okay? O una cuerda que es un poco más menos dolorosa, ¿okay? Al inicio, cuando se empieza a trabajar el golpe bajo, pues sí es un poco doloroso, pero bueno, vamos a golpeamos, ok, golpeamos, podemos hacer el puño aquí o podemos mantener la mano aquí, ok. Yo mantengo el puño porque se tensan nuestros músculos, ok. Sale, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Excelente! Ahora lo que vamos a hacer es con nuestro otro brazo, ¿ok? Nuestras piernas las podemos mantener aquí. No las mantenemos de esta manera porque nos limita el movimiento. ¿Ok? 1, 2, 3. Obsérvenme. Completamente estirado el brazo. 4, 5. Antebrazo, antebrazo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, excelente. Ahora nos vamos a comenzar. Nos vamos a parar. Ay, después de estar tanto tiempo sentado se siente bien. Bien. Ahora lo que vamos a hacer va a ser aventar, botar nuestro balón y controlarlo con nuestros antebrazos. ¿Se dan cuenta? Facilito. ¿Ok? Va, golpeo y aquí me mantengo. Aquí me mantengo y otra vez, ¿ok? Bajo y aquí me mantengo. Y controlo mi balón, ¿ok? Al principio, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el balón va a botar para todos lados, pero no importa. ¿Qué vamos a hacer con nuestro globo? Igual, lo lanzamos, ¿ok? Lo controlamos. Y ya que se controló, lo vuelvo a lanzar y aquí lo controlo, ¿ok? Bastante bien. Ahora, posiciones con nuestro balón, ¿ok? Sale, boto, controlo, dos, excelente,
3, controlo, bien. 4, controlo, bien. 5, controlo, excelente. ¿Qué tenemos que hacer para controlar? Baja y nuestros brazos completamente extendidos. 8, bien. 9, excelente. 10, 11, 12, 13, 14, 15, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que les quiero comentar? Que si no se dieron cuenta de que estábamos intercambiando pierna derecha y pierna izquierda, se den cuenta de eso. Es muy importante. Nuestra cancha está así, es un cuadrado. Si vamos a tratar de dar nuestra línea, tiene que estar nuestro pie izquierdo adelante para poder dar el pase hacia enfrente. Si nuestra línea está del lado derecho, tenemos que colocar nuestra pierna derecha para poder dar el pase. Eso se me había pasado, ojalá se hayan dado cuenta de eso, ¿ok? Bien, ahora vamos a dejar... Les voy a enseñar algo que se le llama entrada a remate. Pero ojo, solo vamos a hacer dos movimientos. Vamos a hacer este ritmo. Nos vamos a mantener sobre un pie. Ejercicios que ya habíamos trabajado antes, los mantenemos. Y vamos a dar un salto largo con el pie derecho y al ladito el pie izquierdo. Y subimos, ¿ok? La verdad no sé si se... Pero, espero ustedes alcancen a ver mi movimiento de pie. Lo voy a hacer de lado para que lo vean. Nos mantenemos sobre nuestro pie izquierdo y subimos, ¿ok? ¡Ojo! Una cosa, si eres zurdo, o sea, tu mano hábil es la izquierda, te vas a mantener sobre tu pie derecho y vas a dar el salto izquierdo y subimos, ¿ok? Dependiendo. Los que son diestros, o sea, que su mano más hábil o que escriben con su mano derecha, bueno, hacen el movimiento izquierdo, derecho, izquierdo y subimos, ¿ok? Eso se le llama entrada a remate. Y como si rebanáramos una manzana, partiendo manzanitas, pequeños pedazos. Hoy que quede claro, pie izquierdo para los que son diestros, pie derecho para los que son zurdos. Izquierdo y derecho, izquierdo, subimos, ¿ok? Excelente. Izquierdo, derecho, izquierdo, subimos. ¿Sale? Vamos a hacer 15 entradas, ¿ok? 15 entradas. Mecanícenlas, no importa. Mecanicen el movimiento que lo hagan, ¿ok? Si pueden saltar, izquierdo, derecho, izquierdo, 1. Izquierdo, derecho, izquierdo, 2. Izquierdo, derecho, izquierdo, 3. Sobre el izquierdo, derecho, izquierdo, 4. Vamos. Izquierdo, derecho, izquierdo, 5. Sobre el izquierdo, derecho, izquierdo, 6. Izquierdo, derecho, izquierdo, 7. Espero se esté viendo los pasos. Derecho, izquierdo, 8. Izquierdo, izquierdo, 9. Izquierdo, derecho, izquierdo, 10. 5 más. Izquierdo, derecho, izquierdo, 11. Izquierdo, derecho, izquierdo, 12. Izquierdo, derecho, izquierdo, da 13, izquierdo, derecho, izquierdo, 14, izquierdo, derecho, izquierdo, 15, muy bien, respiren, inhalen, exhalen, excelente, bien, ahorita ya hemos controlado la entrada, complicado, pero cuando mecanizo mi brazo, mi entrada remate, uy, rematar es de las cosas más padres del voleibol y mucha gente le gusta. ¿Ok? Excelente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si tenemos nuestro globo o tenemos nuestro balón, me voy a colocar en el y voy a combinar dos ejercicios. El de golpe bajo, que ya es junto con el de voleo, ¿ok? Bien, antes que otra cosa, vamos a hacer un ejercicio de golpe bajo. Súper fácil. Mantengo 1,
dos, tres, agarro, ¿ok? Sale, uno, dos, tres, agarro el balón. Si se me va, voy por él rápidamente. No pasa nada, ¿ok? Vamos a hacer 5 veces ese ejercicio. Uno, dos, tres, una vez, vamos por otra. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Llevamos tres, me parece. Uno, dos, tres. Excelente. Cuatro. Uno, dos, tres. Excelente. Cinco. ¿Qué es lo que pueden notar? Que nuestros hombros siempre están así. Nuestros hombros con nuestras orejas están así. Siempre, sí. Porque nuestros hombros nos ayudan a darle dirección al balón. Yo quiero que el balón vaya para allá. Pues mis hombros los junto y dirijo todo mi cuerpo. Creo que vaya para allá con mis hombros, ¿ok? Excelente, ese es un tip nada más. Bien, ahora que hemos vamos a comenzar con un ejercicio que está bastante fácil, ¿ok? Ya no lo hemos trabajado, pero espero les haga. Golpe bajo, voleo. Golpe bajo, voleo, ¿ok? Vamos a tratar de soportar lo más que podamos, pero ojo, vamos a hacer series nada más de 6 golpes, ¿ok? ¿A qué me refiero? Golpe bajo, voleo, golpe bajo, voleo, golpe bajo, voleo, ¿ok? Entonces, golpe bajo, voleo, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Se me está yendo el balón, lo agarro, golpe bajo, voleo, ¿ok? Sale, vámonos. Serie, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, excelente. Una serie, son 5 series. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No pude, el techo me estorbó, pero bueno. Segunda serie, vamos por la tercera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente. Tercera serie terminada. Doy un descanso, tranquilo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excelente. Cuarta serie terminada. Y la quinta serie la voy a hacer con el globo. También se puede. Golpeo, voleo. Golpeo, voleo, voleo. Golpeo, voleo. ¿Ok? Se dan cuenta, es un poco más lento con el globo y un poco más difícil de controlar por el peso. Es mucho más ligero. ¿Ok? Si tienen un globo, dense calma. Pueden, ahorita no pueden ir pausando el video, pero posteriormente pueden realizar otra vez el ejercicio más tranquilos, ¿ok? Bien hecho. Ya que hemos entendido todo esto, lo que vamos a hacer es un ejercicio también de golpe bajo. Hoy combinamos dos fundamentos, el de golpe bajo y el de voleo. Estos son los dos fundamentos. Ahora el que vamos a hacer un ejercicio de control para golpe bajo. 1, 2, golpe bajo, cacho. 1, 2, golpe bajo, cacho. 2, golpe bajo, cacho. Está fácil. Si se nos complica, puedo mantenerme nada más haciendo con antebrazos el golpeo de balón. ¿Ok? Sale. 3, 2, 1. Vamos a hacerlo 3 veces. 1, 2, 3. Excelente, ¿cacho mi balón? 1, 2, 3. Segunda vez, van a ser 5 veces. 1, 2, 3. 3 veces. 1, 2, 3. 4 veces. 1, 2, 3. 5 veces. 1, 2, 3. 6 veces. 5 veces, perdón. Chicos, si ustedes están en casa y creen que no golpean el techo, pueden adelante hacer el movimiento de golpe bajo, pero quiero que la postura esté aquí, abajo. Se le llama postura media, ¿ok? El centro de gravedad, que está a nuestra altura del ombligo, baja un poco y hacemos el movimiento y golpeamos, ¿ok? Yo lo hago en el piso para más comodidad, pero ustedes adelante lo pueden hacer de esa manera. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro balón. Vamos a hacer unos ejercicios donde vamos a estirar para poder descansar y terminar nuestro entrenamiento, ¿ok? Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es
colocar mi tapetito, coloco mi tapete ya sea al frente, de esta manera, de manera horizontal, o de manera vertical, no importa. El punto es que nuestros glúteos estén dentro del tapete. Vamos a abrir nuestro compás y vamos a mantenernos hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora vamos a flexionar una rodilla y la otra la vamos a mantener estirada. Todos van a decir, ¿vamos a la que está estirada? No, vamos a ir al otro lado. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Cambiamos, flexionamos la otra y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora, como si fuéramos unos chinitos, nos vamos a colocar aquí. Nos colocamos y aquí nos mantenemos. Y vamos a tratar del cuerpo tirarlo hacia adelante. ¿Ok? Y aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora voy a flexionar mi rodilla, pero para estirar mi glúteo me voy a acostar y voy a estirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora vamos a flexionar esta rodilla y esta la vamos a mantener estirada y vamos hacia la que está estirada. Podemos ir con las dos manos, la verdad yo no puedo. Me limita mucho mi cuerpo un poco. Nunca de niño tal vez la flexibilidad no era lo mío. Entonces, no la desarrollé y por eso no puedo hacer con las dos manos. Pero nos mantenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Cambio la otra! Uy, sale. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, nos colocamos hincados, pero observen, flexionamos nuestras puntas de los pies y vamos hacia atrás. Y aquí sentimos cómo estira todo el cuádriceps. 1, 2, 3, 4, 5. Nos podemos sostener de piernas o así, o del piso. 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora vamos a colocar nuestros empeines y vamos a ir hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a colocarme. Esto se le conoce como saludo al sol. La pelvis va a ir hacia enfrente y vamos a dejar estirar. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. Ahora nuestro glúteo va a ir hacia atrás y vamos a estirar hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Excelente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, estando con nuestras rodillas, vamos a pasar nuestro brazo hacia acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. El otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Ahora lo que vamos a hacer es, ya nos levantamos de nuestro tapete, lo doblamos,
Siempre hay que ser ordenados en todo. Y nos estiramos todo completo, completo, completo. Hacemos puntitas y nos mantenemos estirados. Casi toco el techo, no lo toco. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Excelente! Bueno, pues hemos terminado. Mando saludos a todos los chicos que pertenecen al juvenil menor de la UNAM de voleibol. Soy su entrenador. Y al equipo de la Escuela de Extensión también. Saludos, chicas, chicos. Espero me puedan ver. A todos también los que nos están viendo, muchísimas gracias. Sin ustedes, pues nada, esto es posible. Gracias por su asistencia. Espero puedan ver algunos ejercicios de los que he puesto y seguirnos trabajando durante la semana. ¿Ok? No se olviden, si quieren entrenar voleibol en UNAM, la mejor opción, tenemos.